En la comisión hemos informado de los casos que actualmente tenemos de absentismo escolar en los que trabaja la unidad de la concejalía en coordinación con la comunidad autónoma. El año pasado tuvimos 459 casos. De esos casos se cerraron 117 y un 60% de esos casos fue positivo porque conseguimos que los alumnos retornasen a las aulas. Perfiles son muy diversos. Las edades sí que se concentra el mayor porcentaje de absentistas entre los 12 y los 14 años. 14-15 años es el número más elevado. Pero vamos, entre los 6 y los 16 años, que es la edad escolar obligatoria, pues los números son varios, hay mucha diversidad. Hemos abordado en la reunión otros proyectos que tenemos en marcha con una partida de casi 500.000 euros que es para ese refuerzo, para esa prevención, para esa motivación tan necesaria. También ha venido el responsable de la unidad de protección y de la familia, de la policía local. Incluso el fiscal jefe ha informado de las novedades que son muy importantes. Ha dicho que se ha endurecido ese procedimiento y de hecho ya nos ha informado de que la investigación que se abra a esas familias y a partir de ahora tendrá un recorrido penal. Digo, ha sido pues una comisión muy completa en cuanto a la situación actual, las herramientas que tenemos activas y otras que serían necesarias en las que tenemos que seguir trabajando.